Hoy analizamos el Samsung Cristal 50AU7095, un modelo de 2021, pero que, como cada año, es de los últimos en salir. Es el sucesor del TU7095 de 2020, que fue el último en renovarse en esta gama de entrada a 4K. Entre ambas versiones hay pocas diferencias. Ambos tienen procesador Cristal 4K, con unas prestaciones básicas pero bastante completas, por lo que los dos son opciones interesantes. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Dentro de los televisores 4K hay varias gamas. El Samsung Cristal 50AU7095 pertenece a la más económica. Samsung, en esta gama de precios, busca que el televisor funcione bien y cumpla con todo lo mínimo necesario para el día a día. En nuestra opinión, es superior a otras marcas ultra económicas como TD System o Infinition, por lo que son televisores que cumplen perfectamente su cometido. La siguiente gama es la serie 9 y ya los QLED que tienen un panel de mejor calidad, aunque son más caros. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción, donde lo encontrarás al mejor precio. El diseño es el tradicional, con patas laterales en V, márgenes reducidos y un grosor de panel bastante correcto. Estos televisores son compatibles con VESA, por lo que podrás colgarlos en la pared si quieres ahorrar espacio en el mueble. La conectividad es básica, pero muy completa, contando con HDMI, USB, Bluetooth y Wi-Fi. Uno de los puntos más fuertes de Samsung es su sistema operativo Tizen. Este da acceso a muchas apps streaming como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO y muchas más. Es también compatible con asistentes inteligentes de hogar como Alexa y tiene algunas funciones interesantes como función One Remote Control, que permite controlar varios dispositivos a la vez. La calidad de imagen es buena dentro de la gama. La definición 4K es correcta. La frecuencia de actualización es la esperada y el panel LCD LED junto al procesador Cristal da buenos resultados para cualquier tipo de contenidos. Es muy superior a los Full HD y a nosotros nos gustan más que los 4K IPS. Además, posee mejora de imagen por color, que da más realismo y viveza a la colorimetría. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.